Hola, ¿qué tal? Dime si no una de las cosas que más atesoramos son nuestras fotografías. Y claro, porque cada vez que las vemos, volvemos a revivir esos momentos increíbles que hemos pasado con los nuestros. Pues es por eso que el día de hoy yo te voy a compartir varias ideas para que las coloques y las distribuyas a lo largo de toda tu casa de maneras súper creativas y muy fáciles de realizar. ¡Chécalo! 9 maneras de enmarcar sin marco tus fotos. Para esta primera opción usaremos fotografías, cartulina clara, cartulina oscura, un listón ancho como de 1,5 metros de largo, cinta adhesiva, lápiz, cúter, regla, perforadora, un aro de 8 centímetros de diámetro del material que quieras, pegamento, yo voy a usar en aerosol, puedes usar en barra y tijeras. Escogemos fotos cuadradas de 11 centímetros de tamaño máximo para tener un buen margen en las cartulinas que vamos a usar como soporte. Te recomiendo que sean en blanco y negro, no solo para unificar, sino porque también le dan más estilo a tu diseño. Cortamos 3 cuadrados de 16 centímetros de la cartulina clara y luego 3 cuadrados de 24 centímetros de la cartulina oscura. El corte es más limpio si pasas varias veces el cúter, no trates de cortar de una sola pasada. Ahora cortamos una ranura central a 2 centímetros de la orilla superior y otra igual en la orilla inferior del cuadrado de la cartulina oscura, 6 milímetros más ancho que tu listón. Y hacemos una perforación a la orilla de cada ranura para evitar que se rasgue. Aplicamos el pegamento tanto a las fotos como a la cartulina clara. Y todos juntos armamos los cuadros pegando las cartulinas y las fotos bien centradas. Ahora simplemente introducimos el listón por la ranura superior al frente y lo pasamos por detrás para volverlo a sacar al frente, pero por la ranura inferior, y eso lo repetimos en los 3 cuadros. Si sientes que se resbalan porque no quedaron muy justos, pues puedes ponerle un poco de cinta por detrás y pasamos el aro para colgarlo pegándolo también por detrás. Para darles un mejor acabado y apariencia de marco, hacemos unos suajes de doblez pasando suavemente el cúter de la esquina de la cartulina clara a la esquina de la cartulina oscura y ya solo marcamos el doblez. Esta segunda opción es aún más fácil. Vamos a utilizar nuestras fotos, foam board o cualquier cartón firme, pinza sujetadora con un orificio, cúter, tijeras, lápiz, regla y el pegamento que elijas. Usamos fotos del mismo tamaño cortando el cartón con un gran margen de 5 centímetros por lado y aplicamos el pegamento. Ahora todos pegamos las fotos bien centradas y solo ponemos las pinzas para colgarlos. En esta tercera opción usaremos un marco grande, pero no como te imaginas, tornillos, desarmador, cordón, tijeras, mini pinzas y obvio nuestras fotos. Ponemos los tornillos sin apretar por completo, dejando un mínimo margen para poder atar el cordón. Son 4 tornillos, 2 de cada lado. Colocamos estos tornillos a la misma distancia para anudar el cordón cruzándolo de lado a lado. Listo, ahora ya solo colgamos las fotos con las pinzas. Para nuestra cuarta opción usaremos nuevamente un marco de manera diferente colocándole malla de gallinero que compramos en una tlapalería y cortamos al tamaño con una pinza de alicate. Vamos a fijarla engrapándola por la parte posterior de manera firme. Podemos usar un martillo para acabar de hundir bien las grapas en caso de ser necesario. Listo. Ahora podemos enredar algunas mini luces y colgar las fotos. Quinta opción, muy fácil, coloca las fotos en ganchos para pantalón y cuélgalas. Sexta opción, hacemos lo mismo pero en una tableta con clip. Para nuestra séptima opción podemos colocar la foto dentro de un capelo incluso con algunos objetos. Como ves, la octava opción usando clips negros como base. Esta es la novena opción pero no tiene que ser la última. Imagínate cualquier cosa para colocar fotos como una rama. ¿Viste qué fácil? Es cosa de que te animes, de que imprimas las fotografías. Es que ¿de qué sirve tener tantas en el celular si no las estamos aprovechando? Te mando un beso muy, muy grande y nos vemos hasta la próxima.